muchos es difícil creer esto, pero mientras estoy aquí en mi casa, ¿verdad?, disfrutando de un almuerzo, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, ahí está. Están dándome un show de aviones, algo especial para mí, ¿verdad? Será porque me retiré y me pensioné y ahora estoy tranquilito aquí en mi hamaca. Pero en muchos lugares la gente viene a ver los shows. En este caso, el show viene donde mí. Es increíble que mientras hago mi programa para el canal, y ya me cojo también un poquito de lunch ahí, los aviones están pasando por la parte de arriba. Se los voy a mostrar. Voy a tener que coger un break de los aviones para poder comer, porque si no, no termino. Wow, delicioso. Disfruta la vida. Yo sé que tenemos que trabajar. Yo trabajé 36 años. Pero ahora me pensioné, me retiré. Y estoy disfrutando la vida. Hay muchas personas que no quieren pensionarse, que no quieren retirarse. Son adictos al trabajo. Yo no soy así. Vamos a seguir viendo el show de los aviones. Y seguir comiendo aquí. Mira. Qué delicia. Buen provecho. La verdad que no hay nada como encontrar la felicidad. Esto es algo especial, ¿verdad? Gracias a Dios. Siempre hay que darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, por las fuerzas, por la salud, por la vida, por el dinero, por la abundancia. Porque Dios nos da todas las cosas. Dios nos da todo. Gracias, Señor. Gracias. Estos aviones pasan tan ligero que no me da tiempo para sacar la cámara. En lo que saco la cámara ya ellos han aterrizado, porque estoy como a, diríamos, en avión, en esos aviones, algunos 10 segundos del aeropuerto, en esos aviones. Conduciendo en carro y dando una vueltecita como algunos 5 minutos del aeropuerto. Imagínense ustedes, tengo un show aquí de gratis, directamente desde mi casa, ¿la? Gracias a Dios, aquí comiéndome algo, disfrutando de la vida y viendo el show de aviones que lo han traído aquí a esta ciudad donde yo vivo. Vamos a seguir viéndolos. Saludos.
Mire, hay cosas que yo no entiendo en mi vida. Yo le estoy hablando de mi testimonio, ¿verdad? La mayor parte de las cosas que han venido a mi vida han venido automáticamente, sin hacer fuerzas. Les puedo narrar historia tras historia tras historia de cómo en mi vida, ese es mi testimonio, cómo las cosas han surgido de una manera a veces que no la entiendo. En ocasiones sí me he esforzado por muchas cosas, pero la mayor parte del tiempo han venido suave, fácil. Y he aprendido una lección. Esta es la lección. Dependiente. Ustedes saben los árboles, ¿verdad? Las frutas de los árboles. Ustedes nunca han visto a un árbol cuando va a dar sus frutos, ¿verdad? Quejarse, ni empujar, ¿verdad? Hacer fuerza para que las frutas salgan. Las frutas salen automáticamente. Así es la vida del cristiano. Después que estemos en la voluntad de Dios, Dios se deleita en todo. La Biblia dice, hay un texto de la palabra de Dios que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ni por la mente a mí se me hubiese pasado que yo estuviera ahora disfrutando de mi pensión, de mi retiro, después de 36 años de trabajo, viendo los aviones pasar por encima de mí, almorzando aquí tranquilo en una hamaca. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y Él, ¿verdad? Yo no puedo decir otra cosa. En mi caso, yo todo se lo debo a Dios, ¿verdad? Todas las bendiciones que yo tengo, se las debo a Dios. La Biblia misma lo dice. Hay un texto de la Biblia que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de allá arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Bueno, hasta aquí Variedades Cristianas y Puertorriqueños Siempre. Tengo dos canales. Uno se llama Puertorriqueños Siempre, pero mire cómo se escribe. Ahí se lo voy a poner en la pantalla. Puertorriqueño, el número 100, Puertorriqueños Siempre y Variedades Cristianas. Variedades Cristianas, tenemos meditaciones, reflexiones y otras cositas más. Así es que si le gustó este programa, ¿verdad? Y le fue de algún beneficio, le pedimos que por favor se suscriba a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y lo comparta con otros. Será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Vamos a seguir viendo los aviones, que ahí viene otro.